Disfrutar de un vehículo eléctrico 100% ya es una realidad en Málaga Capital, gracias, entre otros, al proyecto Centuol, un proyecto que ha investigado y solucionado las distintas necesidades que pueden tener los usuarios de estos vehículos. Para que una ciudad sea inteligente, también tiene que ser una ciudad saludable. Esto es lo que pretende y está consiguiendo el proyecto Centuol: evitar las emisiones contaminantes de los vehículos de combustión y, a su vez, un ahorro energético considerable. El proyecto Centuol se inició en 2011 como una iniciativa pionera y a día de hoy se han recorrido más de 3 millones de kilómetros con cero emisiones de CO2. Como todas las iniciativas pioneras, Centuol comenzó desde cero. No existía ninguna infraestructura en ningún lugar del mundo capaz de dar soporte a los futuros usuarios de vehículos 100% eléctricos. Y por ello, la labor realizada por el proyecto es reconocida a nivel internacional. Actualmente circulan más de 200 automóviles eléctricos pertenecientes al proyecto Centuol, en manos de los ciudadanos y de la administración local. Estos vehículos están sensorizados de forma que cualquier persona, entrando en la página web de Centuol, pueda comprobar datos como el número de kilómetros recorridos, recargas efectuadas e incluso qué cantidad de CO2 se ha evitado verter a la atmósfera, incluyendo un dato comparativo que es el equivalente en árboles. A pesar de que actualmente casi todos los vehículos eléctricos pueden recorrer 100 kilómetros o más con una carga, la mayor causa de indecisión a la hora de adquirir uno es su autonomía y, por tanto, la disponibilidad de puntos de recarga fuera de la vivienda. Fue una de las primeras labores del proyecto Centuol, crear el número suficiente de puntos de recarga a lo largo de la ciudad. Actualmente son 15 los puntos de recarga instalados en Málaga, colocados estratégicamente y ofreciendo los dos tipos de recarga admisible por este tipo de vehículos, la carga convencional y la carga rápida. El vehículo eléctrico dispone de baterías de ion litio, similares a las de los smartphones, tablets o portátiles. Son baterías que permiten ser recargadas con frecuencia y sin tener que esperar a que hayan perdido toda su carga, ya que no poseen el temido efecto memoria de otros tipos de batería. Esto permite al usuario recargarlas en el momento que considere oportuno y sin el temor a degenerar su eficacia. El sistema de carga convencional se puede realizar desde cualquier toma de corriente eléctrica, en casa, en un restaurante, en un garaje, en cualquier lado donde exista un enchufe. Este tipo de carga requiere de un cierto tiempo para completarse. En el caso del vehículo elegido por el proyecto Centuol, el Mitsubishi i-MiEV, unas 5 horas, suponiendo que las baterías estuvieran totalmente descargadas y se realice en un punto de recarga. En el caso de usar una carga rápida, en tan solo 30 minutos es posible recargar hasta el 80% de la capacidad de las baterías. La recarga rápida está diseñada para ofrecer mayor potencia de carga en menos tiempo. Las prestaciones de un coche eléctrico 100% no son peores que las de un coche de combustión. Al contrario, en muchísimos puntos los mejora. La experiencia que yo tengo con el coche eléctrico conduciendo en ciudad como es Málaga, pues es un coche muy ágil, de fácil conducción, muy fácil, porque es muy suave. A la hora de salir en un semáforo sale antes que los demás porque tiene una respuesta muy rápida. Tiene una aceleración inicial muy rápida también. Al ser automático y además eléctrico, no tienes los cambios de marcha, entonces el cambio de velocidad es muy suave. Tiene un ángulo de un radio de giro que le permite girar en círculo por completo, o sea que a la hora de aparcar es muy fácil y muy cómodo, sobre todo en las calles estrechas. En cuanto a autonomía, un coche en uso diario para ciudad, un uso de ciudad con algo un poquito de trayectos cortos por carretera, tiene bastante autonomía. Estamos hablando de unos 100-120 kilómetros, combinando ciudad con un poquito de con tramos cortos de 20-30 kilómetros de autovía. Nos ahorramos bastante dinero al mes
prácticamente de ir gastando 50 euros semanales con un coche de diésel, estamos gastando 25 al mes con este coche eléctrico. De 50 semanales a 25 al mes, la diferencia es bastante grande. Como vehículo de empresa, para una empresa que tenga reparto o en ciudad, lo recomendaría al 100% por varios motivos. El primero, económico, supone un importantísimo ahorro. Estamos hablando de aproximadamente 8 céntimos en kilómetro, nuestros cálculos, respecto de un coche de gasoil. El segundo, ecológico, no contaminamos nada. Y el tercero, incluso de accesibilidad, puesto que podemos acceder a zonas de acceso de tráfico restringido. Nosotros podemos estar haciendo al mes aproximadamente entre 2.500 y 3.000 kilómetros. Y estamos, bueno, yo no lo he notado en la factura de la luz, es decir, la factura de la luz del local, que es donde se carga el coche, yo la veo igual que antes. El proyecto Centuol ofrece una serie de privilegios a los usuarios de vehículos eléctricos como recompensa a su aportación a la disminución del consumo energético y de las emisiones de CO2. Acceso a la zona restringida del centro histórico, exclusiva hasta ahora a residentes. Bonificación en las zonas de aparcamiento SARE y en los diferentes aparcamientos que dependen del ayuntamiento. Plazas de aparcamiento exclusivas para vehículos eléctricos en la vía pública. 75% de bonificación en el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. Reserva de puntos de recarga. A disposición de los usuarios de vehículos eléctricos, el proyecto Centuol ofrece todo tipo de información y servicios a través de la web y de apps para dispositivos móviles. Pulsando sobre la opción Acceso a sistemas de la web centuol.com, se accede a un menú desde el cual entrar a distintas áreas. EV Control Center. Resumen en tiempo real de las actividades realizadas por los participantes del proyecto. El número de vehículos en marcha, en reposo o en modo de carga. La velocidad media de los vehículos, la distancia recorrida, el consumo eléctrico y la contribución al ahorro de CO2, con una comparativa y la equivalencia en el número de árboles que serían necesarios para eliminar esa misma cantidad de CO2 de la atmósfera, partiendo del dato de que un árbol durante su vida absorbe una media de 300 kilos de CO2. El SME o Sistema de Movilidad Eléctrica evita desplazamientos innecesarios, permitiendo consultar la disponibilidad de los cargadores en tiempo real y mediante el sistema de reservas también permite planificar el lugar y el momento en el que realizar la recarga. El VMS o Sistema de Mantenimiento del Vehículo, donde los propietarios de vehículos Centuol pueden comprobar el estado actual y el historial del uso de sus vehículos eléctricos. Además, se proporciona un listado y mapa de estaciones de carga rápida. Estos servicios también están disponibles para smartphone y PC. Todo el sistema de recargas, tanto la rápida como la convencional, puede ser usado por cualquier vehículo eléctrico perteneciente o no al proyecto Centuol. Si está pensando en adquirir un vehículo eléctrico y vive en Málaga, lo tiene más fácil.